Para ese tipo de preguntas impertinentes y pendejas y chismosas, tengo esta frase. ¡Que te valga verga! Están malditas perras del mal. No los había visto en un chingo de tiempo. Antes de comenzar este pinche video, solo quiero decirles que si son de esas pinches personas que por todo se están ofendiendo por todo lo que ven en el internet y en la puta vida, déjenme decirles algo. Ábranse a la pinche verga. Este video no es para ninguno de ustedes, pedazo de pendejos. Ofenderse por un metalero que no existe y que es una ficción es algo realmente patético. Porque es bien pinche fácil evitarse un puto coraje. Simplemente no me vean y se acabó el puto pedo. No tienen la pinche necesidad de envergarse de a gratis. Así que si eres de esos pinches ofendiditos de cagada, ábrete a la verga. Así que si tú eres de esas personas, te voy a dar un par de segundos para que te vayas a ver tu contenido de cagada para el cual estás programado a seguir y reírte a lo pendejo. ¿Ya te fuiste a la verga? 5 minutos más tarde. Bien, pues ya que se fueron los pinches ofendidos, es momento de continuar con el tema de este video. Desde tiempos ancestrales, el hombre siempre se ha metido en lo que no le importa. Ay, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué lo otro? Ay, es que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pinche bola de pendejos chismosos. En fin, la mayoría de borregos siempre diciendo, haciendo y pensando cosas que ni siquiera saben por qué chingados están haciendo. Pinches borregos que repiten una y otra vez lo que están haciendo sin cuestionarse absolutamente ni un puto carajo de nada. Y lo repiten cuales pinches zombies descerebrados porque así les dijo la puta escuela que lo tienen que hacer. De esa pinche gente que no puede pensar por sí misma. Si lo ven en internet o lo ven en la televisión, lo consideran como real. Tan solo por el hecho de que ha salido en un puto televisor, pendejos. Pinches borregos, pendejos. Si les soy muy pinche sincero, esto realmente me vale verga. Pero deja de valerme verga cuando me empieza a, ¿saben qué? A afectar mis bolas. Esto lo digo porque mi filosofía de vida es bien pinche sencilla. Yo estoy en mi pedo y no estoy chingando absolutamente a nadie. ¿Por qué alguien tendría que venirme a chingar a mí que no estoy haciendo nada y estoy en mi puto pedo? Así es que el pinche puto problema comienza cuando la gente comienza a preguntar pendejadas. Cuando empieza a preguntar demasiadas estupideces que no le corresponden. O sea que son unos putos pinches metiches y que se meten en lo que no les debe de importar. Ahí es donde comienza el pinche problema. Para ese tipo de preguntas impertinentes y pendejas y chismosas, tengo esta frase. ¡Que te valga verga! Sí, así como lo escuchó, señora ofendida. Esta frase te permite no estarte justificando de todo lo que estás haciendo, diciendo y pensando en esta pinche vida. Esta sociedad está llena de pura gente que está bien pendeja y pura gente que está siguiendo y haciendo cosas que no sabe ni por qué. Y muchas de esas pinches veces, esa pinche gente va a cuestionarte un putero de cosas que les tienen que valer 3 kilos de pinche verga. Si quieres hacer algo, simplemente hazlo. No te esperes a que esta bola de pendejos y borregos te apruebe algo o no te apruebe algo. Mientras tú estés en tu pinche pedo, sin chingar a nadie, que te valga verga. A veces mucha de esta pinche gente que pregunta puras pendejadas que no les importa, pide a gritos en su puta cara, lo tienen tatuado. Casi casi piden, mándame a la verga, cabrón, mándame, pero a la verga. Pues bien, esta frase los va a mandar a la verga. Pero luego tú te emputas de todo, güey. Mira, cabrón, muchas veces no puedes ser el pinche señor paz y estar de espiritual con todos. Y a veces tienes que mandar a la verga a la gente porque muchas veces están traspasando tu puto espacio personal. Porque aceptémoslo, este pinche mundo está lleno de gente que se mete en cosas que no les pinches importan. Eso es lo que me enverga. Esa pinche gente metiche que no tiene absolutamente nada que hacer más que estar viendo lo que estás haciendo, pensando y diciendo. Pinche gente mal cogida, mal cogidos. Así que para toda esa pinche gente que te está cuestionando por qué lo haces, cómo lo haces, de qué manera lo haces, no lo haces, lo dices y todas esas putas mamadas que te piden estos pendejos, siempre puedes aplicar esta pinche frase que te valga verga. Estas son algunas de las pendejadas que me han llegado a decir. Y digo algunas porque son un chingo. ¿Por qué escuchas metal? Que te valga verga. ¿Por qué no eres true? Que te valga verga. ¿Por qué no te gusta el reggaetón? Que te valga verga, está bien culero. ¿Por qué no escuchas otro género que no sea metal? Que también te valga verga, me encanta el metal. ¿Por qué siempre te vistes de negro? Que te valga verga, me gusta el negro. ¿What? ¿Por qué estudiaste música y no otra cosa que dejara? Que te valga verga.
qué dices tantas groserías? ¡Que te valga verga! ¿No te importa ser un mal ejemplo? ¡Que te valga verga! ¿Por qué no eres espiritual? ¡Que te valga verga! ¿Por qué crees lo que crees? ¡Que te valga verga! ¿Por qué no te cortas el cabello? ¡Que te valga verga! ¿Por qué tocaste con una Telecaster? ¡Que te valga verga! ¿Por qué ya no subes videos? ¡Que te valga verga! ¡Esto es un video, pendejo! ¡Estoy subiendo! ¡Ya cállate! ¿Por qué Mariano Acosta tiene un canal de psicodélico? ¡Que te valga verga! ¡Ni yo lo sé, cabrón! Y para finalizar, malditas perras del mal, solamente quiero decirles que este pinche video es meramente entretenimiento. Es casi un pinche suicidio de mi parte estar subiendo este tipo de contenido en esta época donde todos están ofendiendo y donde todos están... ¡Ay, es que por qué sube ese contenido! ¡Ay, es que oye cuántas groserías dice! ¡Ay, es que todo le vale verga! ¡Ay, déjame ofendo! Pendejos. Así es que la próxima vez que te pregunten por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué crees lo que crees, es muy fácil la respuesta. Que te valga verga. La gente siempre va a hablar mil mierdas y siempre te va a preguntar y cuestionar mil y cosas para que tú no hagas lo que hagas o te pongas a filosofar pendejada y media de la vida. Si te sentiste ofendido por algo de lo que acabo de decir, ¿qué crees? Que me vale verga. Así es. Me vale verga lo que sientas. No te lo tomes personal, soy solamente un metalero de ficción que no existe más que en tu puta cabeza. Así es que déjame de tomar personal y déjate de tomar personal todo lo que ves, pedazo de imbécil. No es contra ti, entiéndelo, pendejo. Yo ni te conozco y no me interesa conocer a un puto güey que se va a ofender de todo, seas quien seas. No me importa. No te topo en la vida y no me interesa toparte. Vete a la verga. Porque ¿sabes qué estoy haciendo después de estos videos? Estoy disfrutando y tú estás ahí todo envergado escribiéndome puras pendejadas en tu cuarto, todo emputado. Pobre pendejo. Porque ¿sabes qué es lo que estoy haciendo después de estos videos? Estoy pasándola bien verga y tú estás ahí todo emputado en tu cuarto, todo chaqueto. ¡Ay! Es que eres un pendejo que grita mucho. Y eres un pendejo que no sabe nada. ¡Ay! Yo soy muy espiritual. Aquí está tu espiritualidad, pendejo. Mírala, mírala, succiónala bien. En esta pinche vida lo único que tienes que hacer es disfrutar y dejar de quejarte, chingada madre. Pero en este video te estás quejando, güey. Que te valga verga, carnal. Que te valga verga, cabrón. ¿Entiendes a qué me refiero, chingada madre? Sí, también que te valga verga. Quiero que me escriban aquí abajo en los comentarios si es que ustedes han ocupado esta frase o si es que la van a ocupar o cuándo la van a ocupar. Y recuerden que este video es pinche entretenimiento. No me tomen en serio. No mamen, de veras que si veo un pinche comentario cagando el palo, les voy a cagar, hijos de su puta madre. Es que, güey, encabronan, cabrón. No me estén preguntando cuándo voy a sacar un video porque yo no soy su puto bloguero convencional. A mí no me gusta seguir ninguna de esas putas mamadas de ¡ay, voy a subir un video los lunes y miércoles a las...! No. Sigo esas mamadas, no mames. Así que cuando voy a subir video, no sé. Tengan puta paciencia, chingada madre. No olviden seguirme en todas esas pinches redes y esas mamadas que dicen todos los blogueros, vale ver. Nos vemos en el siguiente video, malditas perras del mal. ¿Y vas a subir más videos? Que te valga verga. ¿Por qué está muy oscuro el video? Que te valga verga, porque el pendejo no seteó bien la cámara. Pues ya compra equipo. Ya compra, pendejo.